cumpliendo la ley de atención al inmigrante. En su artículo 9 que dice que tenemos que socializar todos los proyectos que el Consejo Nacional de Inmigrantes y trasladarlo a cada uno de los departamentos que comprenden cada región. Por eso yo les traigo ahorita la información de que el día 9 de julio, a las 10 de la mañana se va a inaugurar la oficina con atención al inmigrante a nivel regional y con una sala de teleconferencias para que aquellas personas que quieran de aquí de cada uno de los departamentos puedan llegar mientras se socializa en cada uno de los departamentos, que el proyecto está directamente para poderlo trabajar. La ley dice que vamos a comenzar con el Consejo Regional, porque la ley nos norma a todos los presidentes y coordinadores promover el desarrollo de todos los problemas que existen en la atención al inmigrante. Después tenemos que socializarlo a cada uno de los departamentos que conforman la región. Entonces nosotros más adelante vamos a coordinar con el señor gobernador. Ya él ya está ofreciendo el espacio, entonces ya nos queda a nosotros de coordinar con el Consejo Nacional de Inmigrantes de poder implementar una oficina más en cada uno de los departamentos que conforman la región. Yo los invito para que el día 9 estén en esa inauguración. Va a estar el señor embajador, va a estar la Comisión de Atención al Inmigrante y otras personas más para inaugurar esa oficina. Y están invitados especialmente el señor gobernador, ya creo que ya le invitamos